Existen cientos de antiguas armas chinas, de todas las formas y tamaños imaginables. Se usan para apuñalar, acuchillar, cortar, aplastar, golpear y arañar. En manos de un maestro del Kung Fu, se convierten en armas mortales. Vamos a hacer un repaso a las 10 armas más devastadoras del Kung Fu hasta desvelar la que puede ser la máquina más letal de la historia del armamento chino. Asesinas del Kung Fu. Hace falta cierta pericia para empuñar las mortíferas armas chinas. Si bien el Kung Fu suele considerarse una disciplina defensiva y desarmada dentro de las artes marciales chinas, sus técnicas pueden aplicarse a todas las armas y hacerlas aún más peligrosas. Las armas empleadas en el Kung Fu son de todas las formas y tamaños. Algunas, como las espadas y las lanzas, son conocidas en todo el mundo. En cambio, otras, como el sable de empuñadura larga, las dagas Semei, las astas y los pinceles del juez oscuro, son particulares de China. Pero no importa lo extravagante de su diseño ni lo poético de su nombre, todas pueden matar. Acompáñenos en nuestro repaso a las 10 armas chinas más mortíferas.